Cuando has hecho con nosotros, Señor, es castigo merecido. Hemos pecado contra ti, no hemos obedecido tus mandamientos. Pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu gran misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón lo oyeron. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, «Amén, amén». Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea, «Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis». Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo, «Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza». También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo, «Callad, no estéis tristes, porque este día es santo». Así que el pueblo entero se puso a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72,
Y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una casa y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos pone un hecho curioso del Antiguo Testamento, y es que estamos justo en la reconstrucción del templo y se habían perdido en este exilio de Babilonia pues los libros de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Los libros de la ley eran aquellos, lo que llamamos normalmente el Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos cinco libros se habían perdido y se encuentran en la reconstrucción del templo, escondidos en la base del templo. Y allí pues hacen una gran fiesta por haber recuperado estos libros, y se lee el libro de la ley ante todo el pueblo. Claro, aquí hay problemas. ¿Qué libro? ¿Qué se lee? ¿Los cinco libros? ¿O solo el libro del Levítico, donde estaban todas las leyes de Israel? Aquí habría discusión. Seguramente sería solo el libro del Levítico y no todo el Pentateuco el que leen. O sea, aquellas leyes para el pueblo que había tenido antiguamente el pueblo de Israel, pero que se habían perdido del todo. Y allí, ante todo el pueblo, hay la lectura oficial de este libro y la explicación por parte de los levitas, de forma que puedan el pueblo volver a cumplir con la fe del pueblo de Israel. Todo esto en este libro de Nehemías, donde se restaura lo que es el culto y el culto al templo, allí después de este destierro de Babilonia. Mientras que el evangelio de hoy es un evangelio especial en el sentido de que nos pone la segunda misión de Jesús. La primera era: se envía a los 12 apóstoles de dos en dos, y hoy se envía a 72 discípulos, también de dos en dos, y los manda delante de él a aquellos pueblos y lugares donde él pensaba ir. Es la preparación a la predicación de Jesús en los diferentes pueblos. Y eso, cuando son 72, quiere decir que eran la mayoría de los discípulos de Jesús, los que son enviados. Aquí representarían a todos los cristianos con esta misión especial de anunciar el reino de Dios. Es verdad que para la conversión se necesita la gracia, pero es verdad que si el pueblo de Dios no habla con su vida y con su palabra, pues no se llegará a la conversión. Hay una mentalidad muy clerical que piensa que los únicos que han de hablar de Cristo y tal son los curas en la misa, y fuera nada. La mentalidad de Cristo es muy diferente. El cristiano es testigo suyo, todo cristiano. Y todo cristiano tiene esta obligación de no solo de mantener su fe, sino en la medida de lo posible, pues ser testigo de Cristo en medio del mundo. Sabemos que nunca ha sido fácil, y hoy tampoco. Tampoco es
es nada fácil hoy proclamar la propia fe, y cuando la mayoría estamos en este mundo de postcristianismo, donde hay ese rechazo a todo lo que sea cristiano, cualquier otra cosa es bien aceptada, pero lo que es cristiano cuesta, y donde muchas veces hay este rechazo personal contra los cristianos, y además con todos los prejuicios muy grandes, y eso hace que sea esto difícil. Pero que sea difícil no quiere decir que no se tenga que hacer en la medida de lo posible, sabiendo bien, como nos dice Jesús en otros textos, que, y con aquello que llamaban el secreto del arcano, los primeros cristianos, que aquellos se ha de hablar y se ha de, con aquellos de buena voluntad, aquellos que están en contra de todo, no vale la pena ni hablar con ellos, porque de eso se burlarán y no servirá absolutamente de nada. Y por eso a los que no quieren, pues se mantiene el secreto. Aquellos que mínimamente sean de buena voluntad, pues se habla con ellos. Aquella gente que pregunta, no simplemente para burlarse, sino pregunta y quieren informarse, pues se les informa, se habla. Pero mucho más importante, se ha de dar testimonio con una vida honrada, justa, honesta, y que sea fruto del Evangelio, porque si no, cualquier palabra que digamos, si nos ven gente injusta, traidora, que va a la suya, que piensa solo en sí mismos, de nada servirá. Si no hay un ejemplo de vida, la palabra no sirve absolutamente para nada, o bien poco. Después será el Señor el que hará lo que quiera con su gracia. Nos dice a todos, poneos en camino, y esto recuerda mucho aquellas palabras de Juan Pablo II cuando nos proponía a todos en ese jubileo del 2000 que saliésemos, que nos pusiésemos en camino, que realmente llevásemos el Evangelio fuera, que no se quedase solo en las casas, solo en las iglesias, sino que la iglesia y la casa es lugar, claro que sí, para profundizar en la fe. Pero la fe no es para quedar encerrada, sino para iluminar a la gente, para que tantos puedan llegar a creer y entrar en la vida eterna. Reunidos para conmemorar el misterio de nuestra redención, roguemos por lo tanto a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito, roguemos al Señor. Por la paz de los pueblos, que sin ninguna perturbación puedan servirle en libertad de espíritu, roguemos al Señor. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, que sean confortados por nuestra fraternal caridad, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios nos favorece, que merezcamos alcanzar los eternos, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios, del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora le presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción. Te amo, Dios, cuánto
tasteu i veureu que n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'hi refugia. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Gracias a Dios.